a todos, ¿qué tal? Pues hoy, un miércoles más, os traigo el Top 5 Wednesday y hoy toca los 5 mejores libros que te has leído hasta el momento durante este año. De estos 5 libros que os voy a enseñar, solo 2 pasarán a mi lista de los mejores libros de 2014, pero los otros 3 me han gustado mucho. Los voy a decir por orden de lectura. Y el primero fue Angel Fall de Susan Yi. Es una trilogía, creo, posapocalíptica de ángeles. Me gustó mucho, hice la reseña. Este libro no va a entrar en los mejores libros que me he leído del 2014, o sea, la creme de la creme, porque cuando me lo terminé de leer, enseguida se me olvidó. No se quedó ahí conmigo, ni estuve pensando después de terminármelo durante un rato ni nada. Me gustó mucho, lo disfruté, voy a seguir con la trilogía por supuesto y os la recomiendo porque es súper rápido de leer, muy emocionante, hay amor, ángeles y miembros amputados por ahí, etc, etc. Segundo que me leí, El Rey Demonio. Este sí que va a entrar en el top de mis favoritos del 2014, fantasía con personajes adolescentes y posadolescentes. Me ha gustado mucho, muchísimo. De hecho, en mi book haul anterior de cumpleaños me hice con La Reina Exiliada, que es el segundo. Hay 4, 3 en español, el cuarto no se va a editar. Los recomiendo para aquellos que se quieran empezar a adentrar en el Young Adult y para los de Young Adult que se quieran empezar a adentrar en la fantasía. No tiene un ritmo trepidante ni nada por el estilo, tiene su propio ritmo, no pasan un montón de cosas, pero no paran de correr. Hice reseña también, así que... Siguiente libro que me super encantó y también estará en mi lista del 2014 de mejores libros. No lo tengo porque es de la biblioteca, se llama Claire Duvitt y La ciudad de los muertos de Sarah Grant. Es un libro detectivesco que sucede en la ciudad de Nueva Orleans. Hice la reseña en el blog. Es fantástico. Es un libro de libros, más bien un libro escrito por un detective, el mejor del mundo, antes de que Claire Duvitt se quedara como la mejor detective del mundo, como se autodenomina ella. Y ella siente esa especial conexión con el libro este del detective. Después toma drogas, es un poco que flipa, los capítulos son súper cortitos, está muy bien, os lo recomiendo a todos. Aquí en este cuarto hay 2 que rivalizan, uno es El dador de Luis Lowry y el otro es Sinbad en el país del sueño de Juan Miguel Aguilera. Este lo recomendé para el día del libro y El dador hice la reseña, ambos me encantaron al mismo nivel. Uno es juvenil, tirando para niños, y es una distopía, está muy bien, y este año creo que van a estrenar la película. Y después Sinbad, pues es un libro de aventuras bastante clásico, ahí en Oriente, en Asia, y es una buena lectura también para ahora, para verano. Y no podía faltar Batalla de Reyes, de M.K. Hume. Es una trilogía de Merlín, el encantador no, sino el científico, el sanador, el curioso y el de todo. Súper recomendada esta serie histórica. Tengo los otros 2, me los pienso leer próximamente, sin prisas y disfrutándolos. Hice reseña también. Me podéis decir en los comentarios cuáles son vuestros mejor 5 libros que os habéis leído hasta ahora. Y nos vemos próximamente con el wrap-up, ¿vale?